Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que sean bastante bien. Y hoy les vengo trayendo un increíble servidor por Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo el servidor de LiveBot. Y más que todo chicos, yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero les vengo trayendo una noticia de que se actualizó este servidor. Y pues seguramente chicos ya vayan a ver que el servidor va mucho mejor. Incluso van a notar pues una diferencia en muchos servidores debido a que muchos están actualizando. Se puede decir que están cambiando Pocket Mine. Y salió una pequeña actualización chicos que está haciendo que el servidor pues vaya más fluidos. En esta ocasión chicos les vengo trayendo esta noticia porque muchos de ustedes no juegan en diferentes servidores porque... es que la otra vez que me metí está muy lagueado. Y pues nada chicos, ya se mejoró. Como pueden ver ya se nota mucho más la fluidez, aunque llega a haber un poquito de errores, pero ya no es tanta como en las anteriores versiones, que ya saben que había bugs de que aparecía como que teníamos agarrados con una soga a los jugadores y así, o sea ya está mucho mejor. Y bueno chicos, espero que les guste, la verdad está súper súper padre, espero que les encante. Y bueno chicos, ya saben que en la descripción chicos tendrán lo que viene siendo el link de todo lo que viene siendo, pues más que todo de todas mis redes sociales para si me quieren seguir. Y bueno chicos, les quiero traer esta pequeña pues más que todo noticia. Y pues nada, para las primeras, para la gente que no sepa que este servidor pues es un servidor de Skyward en esta ocasión, que como pueden ver a la hora de lo que hicieron meternos aquí, pues solamente te vas a meter. En este caso yo no me he registrado, pero ya que te registres, que es muy fácil, o sea yo ya estoy registrado, solamente tengo que poner la contraseña. Pero si no estás registrado, o sea tienes que tener un nombre único, solamente pones barra register espacio y la contraseña que tú quieras, en este caso por ejemplo, y pues ya le das en siguiente y pues solamente se va a registrar la contraseña que pusiste. Ya, pues, ya que vuelvas a entrar al servidor, solamente lo que tienes que poner es barra login y la contraseña que ya habías puesto anteriormente. Y como les digo, o sea, no hay ningún problema, porque a la hora de meterte al servidor te dice cómo, o sea, te da los pequeños pasos que debes de seguir. Así que cuando se metan a un servidor nuevo, chicos, estén muy atentos al chat, que pues el chat siempre les da una pequeña ayudita. Y pues chicos, el servidor espero que les haya gustado. Ya saben que en la descripción chicos tendrán la IP, es muy sencillo. Les voy a enseñar cómo agregar la IP para si hay de vez en cuando pues llega gente nueva a la comunidad y pues a mí me gusta ayudarles. Así que para nada chicos, lo que tienen que hacer es irse a la página principal del Minecraft, darle aquí en jugar, aquí en amigos, aquí a un lado de añadir amigos está como otro botón, ahí le van a dar y aquí solamente tienen que poner en IP sw.lpsg.net. Y pues nada chicos, solamente ponen eso, aquí en nombre le ponen y pues nada, le dan hecho y pues el puerto pues no cambia, así lo dejan y pues le dan en añadir servidor. Y bueno chicos, solamente sería eso, añadir servidor y pues ya podrás jugar Skyward en Minecraft Pocket Edition, que están bastante bien, o sea, están bastante geniales. Y bueno chicos, espero que les guste, solamente pues más que todo era como una tipo noticia y también presentarles este servidor a la gente que no lo conozca. Y bueno chicos, yo me despido, cuídense mucho, adiós. Juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.